Muy buenas noches, aquí estamos martes 19 de enero en una nueva entrega, una nueva edición de A Cuerpo de Rey en 10 Televisión Úbeda, en la televisión en la que podemos cada martes, cada día, en cada momento, en cada instante aproximarnos a la realidad más cercana. Hoy vamos a tener también dos entrevistas, vamos a tener la oportunidad de hablar del centro histórico de Úbeda, vamos a hablar de cómo se puede vivir en el centro histórico, cómo se puede realmente estudiar el centro histórico y convertirlo en un leitmotiv profesional. Vamos a hablar también de la dinamización de esa zona que ahora, esta semana, se muestra en Madrid, la ciudad renacentista junto a la ciudad hermana van a ser uno de los grandes productos que mostrar a todo el mundo en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, en Fitur 2016. Hablaremos de todo ello, pero antes vamos a disfrutar de este tiempo de invierno, un invierno en lo que respecta a los últimos días ya sin lluvia, con temperaturas bajas, lo que ha obligado, por ejemplo, a reabrir el albergue de temporeros de La Aceituna. Las temperaturas de la noche y madrugada son realmente inclementes y eso ha obligado a poner en marcha de nuevo el dispositivo. Una jornada de martes grisácea y unas posibilidades inmensas a partir de este medio de transporte que hoy nos lleva a Cuerpo de Rey en un vehículo Kia del nuevo servicio oficial García Autos. Pedro. En efecto, gracias a Paco García, que regenta el servicio oficial, pues vamos a probar este Kia Ceed GDI de 120 caballos y 6 velocidades. Este modelo nació en el año 2012, pero lo han reformado, lo han restaurado, lo han preparado, lo han configurado para que tengamos un vehículo prácticamente nuevo, con mejor equipamiento y con, bajo mi punto de vista, lo mejor, lo más destacable, que es más confortable, un poquito más espacioso y con unos motores realmente sensacionales. Esta versión, este modelo, esta unidad, lleva un motor de 3 cilindros de gasolina de 1 litro de cilindrada, de 1000 centímetros cúbicos, y es capaz de dar, gracias a su inyección de conducto único y gracias a la turboalimentación, hasta 120 caballos prácticamente sin vibrar. Como ves, es un buen coche, bien climatizado, muy confortable y preparado para viajar a Cuerpo de Rey. A Cuerpo de Rey, como hacemos cada martes y en distintas reediciones, reposiciones, aprovechamos para pasear, para callejear por la ciudad de Úbeda, para disfrutar de esa cotidianidad que supone el día a día entre semana, la labor siempre intensa de los profesionales que tienen que utilizar el centro urbano, el casco urbano, para el desarrollo de su actividad, mucho comercio, mucho sector servicios en la ciudad, y luego todos aquellos que evidentemente
fuera de ataduras laborales, pues deambulan por una ciudad en una jornada como esta. Vamos a intentar por todos los medios que, aprovechando este trayecto a cuerpo de rey en un Kia Ceed, en este caso, podamos conocer, podamos ver, podamos reencontrarnos con muchas de las imágenes de nuestro imaginario sobre Úbeda, por calles que habitualmente pues no son las más fotografiadas, las instantáneas más viralizadas de la ciudad de Úbeda. Ya lo hicimos la pasada semana y estuvimos por la Alameda y nos fundimos prácticamente con todo lo que supone el Alamillo, San Millán, que hoy vamos a completar hasta llegar al barrio prototípico de los alfareros de Úbeda. Vamos a pasar por San Millán, por la calle Valencia, y vamos a recordar lo que es y lo que puede ser, porque también puede ser un proyecto de futuro, disfrutar en todo momento de el sabor de una ciudad como Úbeda desde un punto tradicional, y aprovechar un tiempo como este, la estación del invierno, para pensar en lo bonito que es vivir en pequeñas ciudades y disfrutar de una casa, de viviendas de una sola planta o de dos plantas a lo sumo, donde el invierno tiene unas características diferentes, tiene un sabor distinto, empezando por la lumbre, por la chimenea y por toda la vida que parece gira en torno a ello. Es el momento de encontrarnos con esas estampas que nos resitúan en recuerdos que forman parte de la historia de cada uno de nosotros. Este coche creo que ha sido una elección acertadísima para circular por estas calles que aún conservan el adoquín, que fíjate cómo están restauradas, ¿no? Pues este coche tiene una suspensión que es destacada por la mayor parte de los periodistas especializados, una suspensión que absorbe muy bien. Aquí lo vamos a probar, en esta calle Valencia, alfarera, por naturaleza. Una suspensión que da mucho confort. Si a este coche le sumamos que es muy silencioso, que está muy bien aislado, que este motor de gasolina no vibra prácticamente, no se le oye, no se nota, y que esta suspensión absorbe muy bien y los asientos están muy bien configurados, le podemos calificar de coche muy confortable y muy apto para circular por aquí. Paseo por una calle Valencia que evidentemente ya denota cierta decadencia, es una generación que se ha marchado y que evidentemente ha dejado viviendas en expectativa de destino de nuevos moradores, que contrastan con otras perfectamente rehabilitadas, restauradas, y donde nuevamente fluye la vida, el dinamismo. La Plaza de los Olleros, esta cuesta prototípica sanmillanera con el corazón en un puño cada Semana Santa, con la soledad ya es nuestra. Qué bonito, Pedro, qué bien se va en este Kia en marchas cortas subiendo esta cuesta y con ese silencio. Es asombroso esa capacidad que tiene. Los ingenieros de Kia han hecho un trabajo excepcional, realmente excepcional. Y lo más importante, si cabe, después de las excelencias de este vehículo, de este Kia Ceed, es que podemos seguir durante 7 años subiendo esta cuesta sanmillanera con la garantía de Kia. 7 años, el único fabricante que da 7 años
de cobertura para sus vehículos, para este Kia Ceed. Durante 7 años podemos ver a la Virgen de la Soledad desde este coche. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso. Me parece una idea fantástica. 7 años, nada más y nada menos. 7 años de garantía, santas. Sí. Pues nuevamente nos vamos a encaminar. La verdad es que cuando hace frío, tenemos distintas estancias en la maravillosa red de alojamientos de lujo que tiene la ciudad de Úpeda, magníficos marcos para disfrutar de la conversación amena, distendida, que solemos tener con nuestros invitados. Hoy un historiador, Vicente Ruiz García, aún muy joven, tremendamente laureado por sus trabajos de investigación histórica y un gran conocedor de su pueblo, de la ciudad de Úbeda, de sus tradiciones, de la Semana Santa, del Carnaval. Y hablaremos también con una persona, ante todo poliédrica por sus distintas actividades, desde la docencia, también por su compromiso político, ahora por ser el rostro más conocido de ese colectivo que airea toda la obra de un ubetense universal como Joaquín Sabina, Juan José Gordillo, un amante también del centro histórico, vive en la calle Valencia. Hablaremos de la situación del entorno monumental menos conocido, menos patrimonio de la humanidad de Úbeda, y de aspectos de la cultura que obviamente volverán a llevarnos recurrentemente a la figura de Joaquín Sabina. Todo ello ahora en un instante desde el Parador Nacional de Turismo de Úbeda, Condestable Dávalos, y desde su excelsa, espléndida, maravillosa suite Ducal. Su vida profesional perfectamente encauzada, profesor del Instituto Gil de Zático de Torreperogil,
tuvo tiempo para sumergirse en su auténtica pasión, la investigación histórica, y de ello ha dado buena cuenta el buen número ya de laureles, de premios que ha conseguido. Vicente Ruiz García es nuestro invitado hoy en A Cuerpo de Rey. En 2015 se le concedió el premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica en su quinta edición por Las aventuras del navío San Justo, España entre dos siglos. Y también en 2015 se le otorgó el premio de ensayo Pablo de Olavide, el espíritu de la ilustración, por su obra Los arsenales del rey. Son algunas de las obras, hay muchos más premios, pero tenemos la suerte de poder contrastar opiniones desde Úbeda, pero mirando hacia el mundo, con Vicente Ruiz García. Vicente, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por tu invitación. España se rompe porque creo que ahora mismo el discurso político, al margen de la inestabilidad parlamentaria, gira en torno al problema de Cataluña, un problema irresoluble, al menos hasta la fecha. Y hay que a veces conocer a fondo a la Armada Española, la Marina, viajar, ver un poco cómo este país, este imperio, fue poco a poco perdiendo. Hay que reconocer también influencias de la Corona de Castilla, de Aragón, para darse cuenta un poco de toda esa cosmovisión de la historia española en los últimos tiempos, en los últimos siglos, y de algo que no se ha solucionado del todo. Tú, como historiador, y que has tenido la posibilidad de nadar, de sumergirte en muchos legajos, de ver la historia de España, de ver las influencias, ¿tú piensas realmente que no vamos tampoco esta generación a resolver el problema de las nacionalidades históricas? Bueno, pues por este camino lo veo difícil, la solución. Pero bueno, el problema de las nacionalidades históricas, el problema de los nacionalismos, pues evidentemente es un problema que surge en España desde hace 200 años. Ese problema, bueno, ha llegado a un punto en el que estamos hoy día, que yo creo que tiene un origen económico, básicamente, sobre todo en el caso de Cataluña, porque tras unos años en los que, bueno, parecía que el modelo autonómico podía ser la solución, pues evidentemente la crisis ha provocado que todo esto estalle y que en definitiva se busque como argumento que el famoso España nos roba, ¿no?, para de alguna manera, bueno, pues justificar la ineptitud por parte de los gobiernos, en este caso de Cataluña, que han dilapidado, pues, como en el resto de España ha ocurrido también, pues una auténtica fortuna, y en definitiva han provocado esta crisis. Y claro, si todo esto lo que hace además es invitar a la población, una población en la que se encuentra pasándolo mal, ¿no?, una población además que desde hace generaciones vienen escuchando aquello de que somos los que más pagamos en España, somos los que más contribuimos y sin embargo no tenemos todo lo que realmente nos merecemos, pues todo eso va creando un caldo de cultivo muy difícil de sostener. Todo esto evidentemente no justifica la torpeza, a mi modo de entender, que también ha tenido el gobierno central. Uh-huh. Un gobierno central que no ha sabido interpretar, pues, algunas demandas históricas de los catalanes, que pueden ser justificadas o no, pero que independientemente de su justificación, es un problema político que hay que abordar, y hay que abordar con valentía. Y creo que desde el gobierno central se ha actuado con muchísima torpeza, porque se ha hecho un poco como a los niños, ¿no? Es decir, tú no le puedes estar diciendo a tu hijo o a tu alumno, esto no se hace porque lo digo yo. Tienes que justificar, tienes que, de alguna manera, llegar al diálogo, tienes que convencer al que opina de manera contraria a ti de que una posible independencia de Cataluña puede ser un fracaso para Cataluña. Y creo que ahí no se ha actuado con conciencia ni con... Bueno, vuelvo a repetir, creo que se ha actuado con muchísima torpeza política. Esto, evidentemente, tiene también un trasfondo histórico, porque muchas veces la historia se manipula, y ahora mismo se está manipulando la historia. Por uno y otro bando, ¿no? Sí, sí, por uno y otro bando, efectivamente, ¿no? Desde el punto de vista catalán, del nacionalismo catalán, pues se oyen cosas tan extrañas como aquello de la corona catalano-aragonesa, ¿no? Algo que no ha existido jamás. Ha estado Aragón, pero Aragón... Cataluña nunca ha sido independiente. Mm. Cataluña ha formado parte de una federación de estados que era la Corona de Aragón, que en el siglo XV se une a la Corona de Castilla y que se une manteniendo una serie de privilegios, de fueros,
que luego son borrados prácticamente en tiempos de Felipe V con la guerra de sucesión y los decretos de Nueva Planta de 1714, 15 y 16. A partir de ahí, pues podemos decir que Cataluña ha sido, es verdad, bueno, hubo un momento en el que fue independiente los condados catalanes, pero durante menos de 100 años. Es decir, el reino de Granada ha sido más independiente en el tiempo que Cataluña. Por tanto, Cataluña siempre ha formado parte de una federación de estados, primero la Corona de Aragón y después España. Pero claro, lógicamente, esto, es decir, tú no puedes justificar históricamente una nación, pero evidentemente los sentimientos son los que hay. Si ellos no se sienten españoles, o una parte de ellos importante no se sienten españoles, tú no puedes obligar a nadie, ¿no? Por tanto, hay que buscar el equilibrio para que ellos se sientan cómodos en esta España de todos. También el problema viene un poco del tema vasco, es decir, es todo económico. Hay un concierto en el País Vasco, un concierto económico, en Navarra, en el País Vasco, que evidentemente los catalanes lo quieren para ante él, el respaldo, claro, que tienen estos territorios al general Franco, se mantienen, y en contraste está Cataluña, claramente vinculada durante la contienda incivil al bando republicano. Efectivamente. Y de aquellos polvos estos lodos. Bueno, y viene de atrás también, durante la época de Felipe V, es decir, cuando, digamos, se acaba con los fueros y privilegios de la Corona de Aragón, ¿no? Cataluña, Valencia, Mallorca, y la propia Aragón, bueno, pues Felipe V había tenido como aliado también al Reino de Navarra, por tanto, no le quita esos fueros y privilegios. Por tanto, ese concierto económico que luego se plasma en el siglo XIX durante la época del liberalismo, pues es algo que a Cataluña no le viene, y por tanto eso va a ser un motivo para justificar lo que hay ahora, ¿no? Eso, por supuesto, no quita, vuelvo a repetir y vuelvo a insistir y a subrayar, pues la mala gestión económica durante los años que nos preceden, la corrupción que también existe allí. Es decir, ellos tienen, cuando hablan del hecho diferencial, bueno, pues no se diferencian tanto de nosotros, ¿no? Porque para lo bueno y para lo malo siguen siendo mediterráneos. El 3%. El 3%, efectivamente. Yo veraneo en Cataluña. Yo veraneo casi todos los años en Cataluña, ¿no? Y yo voy y bueno, y me gusta oír, escuchar lo que piensan unos, lo que piensan otros, ¿no? Ponerte en su lugar también, ¿no? Entonces, también es una cosa que yo me gusta insistirle a mi alumno, es decir, cuando empieza, los catalanes, no hay que comprar productos catalanes, no hay que... No, las cosas no se arreglan así. Las cosas se arreglan con cintura, se arreglan con diálogo, con diplomacia, con gestos, y creo que falta mucha mano izquierda, tanto por un lado como por otro. Pero es muy complicado, ¿no, Vicente? Porque cuando solamente el líder de un partido que quedó segundo el 20 de diciembre ejerce la elegancia, la cortesía parlamentaria de ceder un par de senadores a un par de grupos para que tengan esa identidad dentro de la Cámara Alta, y aparece que ese es el principio de un conciliábulo para romper España. Sí, pero yo creo que eso tiene muy poco recorrido. Y además tiene poco recorrido porque tiene poco recorrido en el sentido de que hay, durante mucho tiempo, Cataluña, digamos que era una, o ha sido una región, o una nacionalidad, como queramos llamarla, que bastante seria, o al menos esa era la imagen que teníamos al resto, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues este tipo de confabulaciones pues están provocando que, digamos, la imagen esa de seriedad del seni catalán, de esa burguesía catalana, de que de alguna manera había construido también España y había enseñado al resto del país a funcionar, ¿no? Hay que recordar que la revolución industrial parte también de allí, de Cataluña. Bueno, pues eso está desapareciendo. Y está desapareciendo por el comportamiento de ese grupo, de esos grupos políticos. Yo creo que ellos mismos, es decir, el nacionalismo que ha ido surgiendo durante los últimos años, hace 10 años había un 20% de nacionalistas en Cataluña, de independentistas, perdón, y ahora casi un 50%, ¿no? Es decir, eso no surge de la nada. Algo se estará haciendo mal desde el españolismo, ¿no? Por supuesto. La administración central. Por supuesto que se está haciendo mal. Primero de todo, educación. Primero de todo, enseñar a ver la realidad de la historia. Y primero a justificar, que primero ni son los únicos que pagan, ni los que más pagan. Baleares paga más que Cataluña. También Madrid, ¿no? Y luego, desde el punto de vista geográfico, en Cataluña no son tampoco todas iguales, ¿no?
No, no es lo mismo la zona del Delta del Ebro que el Alto Llobregat, ni las zonas industriales que otras zonas que están en el interior, en Lleida o en Girona, ¿no? Entonces también había una comparación de quién paga más o quién paga menos dentro de esos territorios, ¿no? Qué dúctil es la historia para manipularla, ¿no? Y, por supuesto. Por y la supuesto. Historia siempre la escriben los vencedores o al menos los que tienen capacidad económica para dictar las directrices a los historiadores, ¿no? Por eso es tan importante el papel de los historiadores, porque rescatamos de las fuentes primarias, de esos documentos que hay en los archivos, la verdadera historia. Porque si tú vas contando la historia que te han ido escribiendo otros, pues esto pasa como el juego ese del teléfono, ¿no? Que vas diciendo una palabra, ¿no? Y luego al final se cambia. Bueno, pues lo mismo ocurre, ¿no? Tú tomas un dato erróneo de un historiador y por muchas veces que lo hayas copiado distintos historiadores y ya lo hayamos ido pasando, pues no es verdad. Entonces hay que a las fuentes primarias y la historia, por tanto, hay que enseñarla y hay que divulgarla desde la verdad. Para lo bueno y para lo malo, duela o no duela. Porque en definitiva, esa historia que también hay que verla con perspectiva. Es decir, ahora mismo, pues no podemos. Pasa como con los cuadros, ¿no? Tú ves un cuadro de un pintor y ese cuadro, si te acercas demasiado, está borroso. Un cuadro de Goya. Ves brochazos, ves. Sin embargo, si te vas alejando, tienes perspectiva. ¿Quieres perspectiva? Una perspectiva histórica que es necesaria. Por eso ahora mismo, hablar de lo que se está haciendo bien o lo que se está haciendo mal, pues tendrán que pasar años. Ahora se está hablando de la transición, por ejemplo. Ahora podemos tener, digamos, bases medianamente sólidas para acceder a lo que fue la transición, al verdadero papel de la transición. La verdad es que me sorprende la figura tuya en el marco de los historiadores, porque en Úbeda no sé si precisamente por la extensitud de la producción arquitectónica, artística del Renacimiento, por la propia declaración de 2003 de Patrimonio Mundial, hay cierto ensimismamiento por parte de tus colegas en los siglos XVI, XVII, y esos historiadores de la época contemporánea, donde tú estás destacando de forma importante con una producción editorial ya, como decíamos al principio, pues ampliamente laureada, nos da la posibilidad de ver dónde han estado un poco esos momentos también cumbres para un entorno como el de Úbeda, porque en el 16-17 tiene esa notoriedad en el conjunto incluso del Estado y por supuesto de su entorno, y por qué en otras etapas más recientes va perdiendo, va cayendo un poco en una situación de decadencia. La ilustración, por ejemplo, los siglos 19 y 20 para Úbeda, ¿cómo los definirías? ¿Úbeda seguía teniendo pujanza, había perdido mucho? ¿Seguía siendo un referente en la economía de interior de Andalucía? Úbeda, digamos que su época de esplendor, lo que nos ha legado, lo que podemos ver en nuestras calles, en nuestras plazas, de nuestro conjunto histórico-artístico, pues prácticamente se limita, la parte del Renacimiento, a medio siglo, incluso menos, ¿no? A cuatro décadas como mucho. Es decir, es una época muy limitada en el tiempo, que fue una época de un enorme esplendor que viene definida fundamentalmente por la participación de nobles y de personajes ilustres como Francisco de los Cobos, como Juan Vázquez de Molina, en fin, etcétera, en las tareas del Estado. En un Estado imperial, durante el reinado de Carlos V y durante el reinado de Felipe II, en donde los ubetenses pues tienen un papel importante. Pero sin gobernantes que manden y que tengan influencia, la ciudad en concreto, el territorio en concreto, pierde fuste, pierde notoriedad, pierde proyección. Es decir, Úbeda fue lo que fue porque tuvo gobernantes propios que barrieron para casa, o como ocurriera más recientemente con el general Saro, y cuando no los ha tenido, no sé si es la época actual, evidentemente perdemos batallas. Hombre, por supuesto. Es decir, Úbeda en el siglo XVI es producto también, entre otras cosas, de lo que ha ocurrido desde la Reconquista. Es decir, en el momento en el que este lugar se convierte en zona fronteriza con el Reino de Granada, va adquiriendo una serie de. La nobleza local va adquiriendo una serie de privilegios que van a hacer que en el siglo XVI pues cristalice en lo que todos sabemos. Pero a partir del siglo XVI, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que la crisis económica que se produce en esa España imperial de los Austrias menores, pues afecta profundamente a Úbeda.
Pero una, y esa crisis se va a estancar definitivamente. Decía, a Úbeda no llega la Ilustración. El siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo de la razón, el siglo en el que Carlos III intenta de alguna manera lavarle la cara a este país con esos ministros como Jovellanos, como Floridablanca, como el propio Olavide, pues eso pasa de puntillas por Úbeda, no pasa por Úbeda. Y en Úbeda digamos que comienza otra vez a resurgir en la segunda mitad del siglo XIX. Porque el siglo XIX para Úbeda, al igual que para España, es un desastre. En Úbeda, por ejemplo, pues la Guerra de la Independencia influyó decisivamente, pero decisivamente en lo negativo. Siempre cuando se habla de la destrucción de nuestro patrimonio histórico, la gente habla de la guerra civil. Los santos se quemaron, tal y cual. Pero la primera vez en la que comienza a destruirse de una forma sistemática en nuestro patrimonio histórico-artístico es en el siglo XIX. Primero por la Guerra de la Independencia, que los franceses arrasan la ciudad. Hay una batalla muy importante. Yo di una conferencia hace un año y medio, dos años, sobre la Úbeda de la Guerra de la Independencia, y hablaba de la batalla de Úbeda, una batalla en la que hubo, bueno, pues se enfrentaron dos ejércitos de entre 1.000 y 2.000 contendientes, ¿no? En la zona que hoy ocuparía, pues, todo lo que es la Avenida de la Constitución y toda esa zona, ¿no? Bueno, pues esa época es terrible para Úbeda, pero es que después llega la desamortización, y la desamortización es también terrible para esos monasterios, esos conventos que son desamortizados y que prácticamente, bueno, pues todas sus riquezas artísticas son dilapidadas. Por tanto, el siglo XIX es lamentable para Úbeda, también es muy difícil para España, pero para Úbeda especialmente. Y en la segunda mitad del siglo XIX comienzan a aparecer una serie de personajes, algunos vinculados también al gobierno. Por ejemplo, hablamos de Juan Montilla, por ejemplo, que poco a poco comienzan a sacar un poco de lustre a esta ciudad, ¿no? Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, y la ciudad comienza a crecer hasta que, bueno, hasta que llegan los acontecimientos, digamos, de la República y sobre todo de la Guerra Civil y la posguerra. Hay un momento muy interesante en la historia de Úbeda, que es la época del general Saro, ¿no?, la que tú has comentado, que es la época en la que viene Alfonso XIII, en la que se construyen, pues, un montón de edificios, los colegios de la Esplanada, el del Alcázar, la antigua cárcel modelo, en definitiva, el teatro ideal, el Teatro Rey Alfonso. Es una época de cierto esplendor, ¿no? La dictadura de Primo de Rivera. La dictadura son malas políticamente, pero la dictadura de Primo de Rivera fue buena económicamente para España. Fue buena porque cuando se habla de la construcción de pantanos, que los hizo Franco los inauguraba, pero en realidad quien los construía era durante la dictadura del general Primo de Rivera. Era la obra pública también para, de alguna manera, generar un empleo en plena época de crisis también, con muchísimo desempleo, y dar la posibilidad a reactivar el consumo. Es la historia, y eso lo sabes tú mejor que nadie, de alguna manera nos está invitando permanentemente. No sé si fue Ángel González quien dijo que es como la morcilla, está hecha con sangre y siempre se repite, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, el programa económico que hace Primo de Rivera, un poco lo que después pasa, un poco, entre comillas, con el New Deal, ¿no?, de Roosevelt, ¿no?, cuando ese sistema económico socialdemócrata, digámoslo así, pues lo que intenta es la obra pública, el gasto público para crear empleo que, de alguna manera, haga otra vez fluir la economía y que, por tanto, vuelva otra vez a generar riqueza. Pero dependes demasiado de los banqueros, de los financieros, y claro, te cierran el grifo, acabó el régimen. Que es lo que ha pasado un poco en los años. Por eso empezamos en el siglo, hemos empezado la conversación con esta última pregunta, hablando del siglo XVI, hablando de los años de la Reconquista y demás, y hemos llegado hasta la actualidad, ¿no? O sea, Úbeda ha dependido siempre históricamente, Vicente, de prohombres. En parte sí. En gran medida, sí, ¿no? En gran medida sí, yo creo que sí. Luego, evidentemente, ha sido un centro neurálgico desde el punto de vista económico también. Durante el siglo XVI, Úbeda es una ciudad que tiene más de 20.000 habitantes. Es decir, estamos hablando de que Londres tenía 40.000 habitantes en el siglo XVI, ¿no? Úbeda tenía 22.000 habitantes. Se roturan las tierras. Al roturarse las tierras hay más alimento, y cuando hay más alimento la gente come y no se muere de hambre. El clima, en definitiva, también ha influido muchísimo, pero no solamente en Úbeda, sino en todo. Las crisis de subsistencia, la hambruna. Yo le comento muchas veces a mis alumnos, y digo, si nosotros tuviéramos una época de sequía prolongada como hemos tenido estos años, digo, pues aquí estaríamos la mitad, hubiéramos muerto todos, porque la gente se moría de hambre, porque
había falta de trigo, había falta de pan, en definitiva, pues la gente dejaba de nacer, de procrear, y se morían. Y eso, pues, era fundamental para las crisis de subsistencia, para las revueltas también que había de aquella época. En definitiva, Úbeda lo que ha hecho, de alguna manera, es ser un fiel reflejo de la historia de España en todos esos acontecimientos. Tú tuviste el acierto y luego también la brillantez de compilar, de condensar, además en un momento complejo, la historia de la primera mitad del siglo XX, tan cercano a nosotros, con soporte audiovisual, que eso no era fácil, ¿no? Porque era conseguir que medio centenar de ubetenses contasen un poco el paso de ese tiempo. Además, como tú has aludido hace un rato, con un Rubicón tan sangriento, tan complejo todavía de tocar y analizar, como la guerra civil, ¿no? y la posguerra, ¿no? ¿Con qué te quedas de esa etapa? Hubo más heridas, pero yo he conocido también, igual que tú, muchos casos de confraternización, de gente de un bando que escondía a los del otro, y a la inversa, de gente que cuando ya la victoria del general Franco era un hecho, intentaron por todos los medios salvar la vida de muchos republicanos. Bueno, las guerras civiles tienen eso, es decir, porque es un enfrentamiento entre personas que se conocen, personas del mismo país, y en definitiva, bueno, pues lo mismo que puede convertirse o puede dar como resultado una serie de hechos atroces, como fue nuestra guerra civil, pero también se esconde dentro de esos hechos atroces momentos, digamos, brillantes, o momentos, por lo menos, de cierta caridad, de cierta humanidad, que en definitiva es lo que le pasa a las personas que se conocen, o una guerra entre hermanos, ¿no? Ese trabajo que tú me has dicho, que tú me has recordado, Úbeda, Memoria de un siglo, fue un trabajo que a mí me costó mucho, mucho hacer, porque primero era en formato audiovisual. El audiovisual, bueno, vosotros lo sabéis mejor que yo, cuesta trabajo, ¿no? Escribir un libro cuesta trabajo, tienes que investigar, pero en definitiva tú eres tu dueño, te sientas y lo haces, pero en este trabajo había que recuperar la historia de Úbeda de ese periodo, entre 1898 y 1950, pero con el hándicap añadido de que yo que quería recuperar la historia oral, esa historia que nos cuentan nuestros padres, nuestros abuelos, que todo el mundo ha escuchado, y que en un momento dado yo me veo, entre comillas, obligado, ¿no? Quiero hacerlo, ¿no? A verificarlo. A recuperarlo, ¿no? Primero recuperarlo, después verificarlo. Y después verificarlo, efectivamente, porque eso es muy importante, ¿no? Es decir, hay que contrastar las fuentes. La historia oral, tú puedes hablar, tú puedes preguntar a una serie de personas, te pueden contar algo y luego tienes que contrastarlo. Ahí están las hemerotecas, ahí están los archivos, ahí están otros testimonios de otros personajes. Y en definitiva, ese trabajo fue un trabajo que me costó mucho, porque llegué a contactar con más de 150 personas. Pero 150 personas que habían vivido de forma directa o indirecta esos acontecimientos que van desde 1898 hasta 1950. Hasta el punto de que yo llegaba con la cámara, ¿no?, a la casa de cualquier persona, y cuando ya estaba instalado me decía que no quería salir, porque en Úbeda todavía sigue siendo cierto tabú un momento de nuestra historia, y ese momento es la guerra civil y la posguerra. Entonces hubo mucha gente que luego después, cuando vio el documental y vio que definitivamente ese documental era objetivo, pues me decía, pues si hubiera entrevistado a mi abuelo, pues hombre, mi padre tal y cual, digo, pero hombre, se lo podía haber dicho antes, ¿no? Pero de todas formas yo salí muy satisfecho de ese trabajo, porque era recuperar la memoria oral, y esa memoria oral que ha ido desapareciendo, porque digamos del plantel de esos 50 personas, hombres y mujeres, entre los 65 y los 109 años que aparecen en ese trabajo, pues el 80% han fallecido ya, y eso había que recuperarlo. Y creo que antes me has preguntado, ¿estás haciendo algo de la historia de Úbeda? Yo no he dejado nunca de hacer cosas de historia de Úbeda. Lo que pasa es que ahora me he centrado en mi pasión, que es la historia del mar, en la historia naval. Pero la historia de Úbeda siempre la tengo presente, y de hecho cuando voy investigando, pues voy apartando cosas, documentos, los archivos y demás, para que luego vayan saliendo. Y ese trabajo yo le tengo mucho cariño, el de Úbeda, Memoria de un siglo. Mucha gente me dice, ¿cuándo va a hacer la segunda parte? La segunda mitad. La segunda mitad, digo, pues demasiado no cercana todavía. No sé, demasiado cercana y mucho trabajo. Es mucho trabajo. ¿Con qué personaje te quedarías de ese periodo entre 1898 y 1950 de Úbeda que te haya realmente apasionado, no solamente de los que entrevistaste, sino también de los que
de alguna manera salían a colación en esos comentarios. Hay mucho personaje que me han llamado la atención. Por ejemplo, el alcalde Blas Duarte. Yo creo que sobre Blas Duarte, el alcalde que hubo durante la Segunda República, todavía hay muchas cosas que decir, ¿no?, y que investigar, ¿no? Uh-huh. Un personaje que luego todavía es muy denostado, ¿no?, porque se le acusa de lo que ocurrió en la cárcel del partido, pero que fue luego un personaje de novela, ¿no?, porque se exilia a Gibraltar. Desde Gibraltar los alemanes presionan para intentar recuperarlo. Digamos, las autoridades franquistas intentan recuperarlo, y luego después los alemanes también. Hay una historia ahí un poco novelesca sobre el personaje. Luego se marcha a Londres, en Londres también asiste a los bombardeos de la Luftwaffe sobre Inglaterra. Es un personaje muy, muy curioso, y quise entrevistar a un familiar suyo, y luego cuando estaba en su casa me dijo, no quiero hablar, tal y cual. En fin, me costó mucho trabajo hablar de ese personaje y de otros muchos, pero yo me quedo con ese personaje, pues, con Blas Duarte, ¿no?, por lo novelesco del perfil de ese alcalde. Lo que te ha hecho diferente, singular, Vicente Ruiz, como historiador en Úbeda, decía yo, era esa capacidad de mirar, al horizonte, frente, en contraste con ese ensimismamiento de otros historiadores sobre Úbeda. Tu pasión, lo acabas de decir, está ultramar, está en la historia de la Marina, de la Armada Española. Ahora estás plenamente inmerso en un trabajo de investigación que además está financiado, has llegado ya a un punto, ¿no?, a un punto cenital en tu carrera, y ya cualquier trabajo de investigación no solo parte de un impulso científico, profesional, sino también de encargos concretos. Y estás haciendo un trabajo para una compañía chilena. Sí, bueno, es la historia de un buque. Bueno, la historia comienza de una forma también un tanto novelesca, ¿no?, porque Alberto Román me manda un correo electrónico, y me dice, alguien te está buscando, ¿no?, y se pone en contacto conmigo, un abogado chileno, que precisamente aquí, en este lugar, en el parador de turismo, quedamos un buen día. Bueno, quedamos después de varios correos electrónicos, en donde este hombre me dice que quiere presentarse ante mí, que quiere encargarme un trabajo, quiere hablar conmigo y que podemos vernos en Madrid. Viene desde Chile, claro, yo lógicamente no me voy a Madrid, le digo que trabajo en Úbeda, en fin, y el hombre se presenta aquí, se cruza medio mundo para presentarse aquí, ¿no?, para buscarme, ¿no? Y bueno, me encarga un trabajo de investigación sobre un buque español, y bueno, un litigio que puede surgir sobre un tesoro que pueda tener este buque español, y sobre los, digamos, herederos, o digamos los que pueden de alguna manera entrar en el litigio contra... Eso está tremendamente en boga. Sí, está, es que además esto ha surgido, digamos, surgió antes de todo esto del Galeón San José, ¿no? Y bueno, es muy curioso porque yo le digo al hombre, bueno, ¿y usted cómo me ha encontrado? Dice, pues muy sencillo, yo puse en internet historiador, tesoro, Cádiz, dice, y salió usted. Y entonces vino el hombre, se cruzó medio mundo con su mujer para verme. Y bueno, y la cosa está ahí, la cosa está en que, bueno, me pagó, no estamos hablando de una financiación, ¿no? Cuando he dicho eso de financiación no suena un poco, ¿no? Estamos hablando de unos gastos, de unas dietas, de poco más, pero hay que decir que investigar cuesta dinero. Es decir, si yo me tengo que desplazar a Simancas, como me he desplazado, si yo me tengo que desplazar a Madrid, a Sevilla o a Cádiz, pues evidentemente tengo que dormir en un hotel, tengo que desplazarme, y eso pues hay que pagarlo, ¿no? Y bueno, sí, me lo ha pagado, ¿no? Pero la cosa está ahí, la cosa está hasta el punto de que, bueno, de que me ha dado pie, o me va a dar pie, no solamente para un trabajo de investigación, sino para mi próximo libro, ¿no?, que puede ser muy interesante. Además, también enmarcado dentro de toda esta polémica que está surgiendo con el tema del navío San José, del Galeón San José, que está de rabiosa actualidad, y que, por tanto, ese eterno problema entre a quién pertenecen los tesoros marítima del mar, internacional. Efectivamente, pues me va a venir muy bien para este trabajo, que va a ser un recorrido por la España del siglo XVIII, también por sus caminos, por sus colonias y por todo ese mundo de la carrera de India, que sin duda pues me parece fascinante.
ir y venir permanentemente a Úbeda. Úbeda es el punto permanente de descanso, el lugar familiar, el lugar de las raíces infantiles, donde tienes a tu familia, pero evidentemente, como en la mente de un niño, que se acuesta por la noche y tiene que dormir cuando todavía está a punto de llegar la vigilia del sueño, su mente vuela por escenarios distintos. ¿Estás desarrollando realmente lo que soñaste en tu infancia? Hombre, pues en parte sí. La verdad es que me siento muy satisfecho. Úbeda es el lugar donde vivo, donde nací, donde sigo residiendo. Yo trabajo en Torre Perogil, aquí al lado, vivo en el centro de Úbeda, al lado de la orilla de San Isidoro, ¿no? como decimos aquí en Úbeda. Y evidentemente, bueno, pues no tengo pensado en ningún momento irme de Úbeda, ¿no? Por razones de trabajo y familia y demás. Pero claro, hay una cosa que a mí me apasiona, que es el mar, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ¿y tú cómo siendo de interior te has dado por el tema de la historia naval? Bueno, eso ya lo has explicado, ¿no? Eso lo que estamos mucho. En una provincia marítima, ¿no? Sí, por la provincia marítima, pero bueno, yo, el tema de la provincia marítima surgió después. Yo escribí e investigué sobre la provincia marítima de Segura, pero yo en realidad, digamos que yo tengo dos razones por las cuales escribo historia o soy historiador, ¿no? Una es por un libro que me apasionó desde niño, que era La Isla del Tesoro, ¿no? Lo he contado también en algunas ocasiones. Un libro que me leía y releía en numerosas ocasiones, luego después de ahí pasó a otros libros y a otras películas, documentales. Recuerdo una serie de televisión que se llamaba La aventura del Capitán Cook, que jamás volvieron a reponer, por cierto, y que yo lo he encontrado por ahí en alemán, por YouTube, pero no lo he vuelto en español. Y otra razón de enorme peso es en el sitio en donde vivo, que es Úbeda. Es decir, Úbeda rezuma historia por todos sus poros, y entonces pasear por las calles de Úbeda pues es algo que sin duda invita, como a mí me ha hecho, a ser historiador, a estudiar historia, a leer, a formarme y a finalmente convertirme en profesor o en historiador o en lo que sea. En una conferencia reciente hablaba sobre la historia de la Guardia Civil y su vínculo con la ciudad de Úbeda, un tema muy recurrente para entrar en controversias y para vilipendiar la figura denostada por la derecha local siempre del primer alcalde democrático José Gámez. ¿Quién fue el culpable de que la Guardia Civil se marchase? ¿Fue él como se le atribuye? Hombre, yo la conferencia que di tuve, digamos, la prudencia de llegar hasta el año 1945. ¿No? Anda, qué bien. Porque a partir de ahí hubiera dado pie a ese debate polémico de que tú me estás preguntando, ¿no? Pero bueno, que sin embargo documentalmente conoces. Sí, pero vamos. Evidentemente, los tiempos, es decir, Gámez era un. Ese también fue un personaje interesante, ¿eh? Cuando entrevisté a su hermana, pues la verdad es que fue una entrevista tremenda, terrible, ¿no? Por las cosas que había pasado Gámez, ¿no? durante la posguerra, por esa refundación del Partido Socialista durante los años 40, 45, donde a Gámez lo encarcelan, donde lo interrogan, donde va de una cárcel a otra. Eso también es digno de otra película como la de Blas Duarte. Pero al margen de eso, hay que decir que a Gámez se le recuerda, desgraciadamente, solamente por el tema de la academia, pero Gámez hizo muchas cosas también por Úbeda. Yo vivía en la ermita del Paje, entonces vivía con mis padres allí, y aquello era un erial. Si las calles en Úbeda del barrio San Pedro estaban sin asfaltar, no había iluminación, y Gámez puso iluminación en Úbeda y asfaltó calles, pero desgraciadamente solamente se le recuerda por el tema de la Guardia Civil, ¿no? Sí, pero de esa investigación concreta, ¿a qué conclusión científica llegas? Yo no tengo datos objetivos todavía para poder decir quién fue el culpable. No tengo datos objetivos. Había un recelo claro de la oficialidad, ¿no?, de la Guardia Civil a un alcalde socialista y además de la vieja guardia represaliado. Obviamente tenía que haber ahí una barrera, y a lo mejor al mínimo pretexto pues era suficiente para que con otro tipo de vinculaciones más afectivas a la cercana Baeza, José Luis Puchet, etcétera, etcétera. Pero luego podría haber algún detalle en personas que pudiera ser. Hubo algo, hombre, evidentemente hubo algo personal, pero yo creo que todavía no tenemos. Yo no tengo los datos que te puedo decir. Es decir, yo ahora mismo no te puedo contestar 100% a esa pregunta, ¿no? No tengo datos objetivos para decirte si todo el peso
de aquella decisión estuvo en manos de Gámez o hubo más cosas? Es una de las grandes dudas historicistas, históricas, que queda en la nebulosa de Úbeda, como para alguien tan entregado durante muchos años al carnaval y que profesa infinidad también de afectos y que bebe la fe de sus mayores, cofrade por descontado, y la Semana Santa. ¿Quién vence en Úbeda, en el conjunto de un año, don Carnal o doña Cuaresma? Porque, por ejemplo, este año, vamos, es que están prácticamente conviviendo, ¿no? Bueno, en Úbeda, por supuesto, y de largo, doña Cuaresma, ¿no? Está claro, la Semana Santa en Úbeda. Yo no soy cofrade, por cierto. ¿No? No soy cofrade. ¿Has hecho también investigaciones históricas sobre hermandades? Sí, he hecho también históricas también, he escrito en algunas revistas hace ya muchos años. Lo que pasa es que dentro de la Semana Santa sí hay un amplio elenco de historiadores, ¿no? Yo no me puedo comparar con Pedro Mariano Herrados, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que me voy a otras cosas, ¿no? Porque creo que ya está suficientemente abarcado el tema de la Semana Santa en Úbeda, muy bien definido, muy bien explicado. Y a mí la Semana Santa yo la vivo, me gusta, la disfruto. Pero creo que hay excesivo, no excesivo, a mí me da envidia. A mí me da envidia en cierto modo, ¿no? De ese esfuerzo que hace Úbeda, hace su Semana Santa, que podría hacerse de igual manera hacia otras muchas cosas. Esto que estoy diciendo seguramente no es políticamente correcto. Y te lo dice alguien que le gusta la Semana Santa, que no es cofrade, que ha salido en cofradía, pero que no soy cofrade actualmente, pero que sí te tengo que decir que yo, que vivo en San Isidoro, que veo cómo funcionan las cofradías, es decir, cuando tú llegas el Viernes Santo y ves esa actitud que tienen los cofrades, dejando la iglesia en un par de horas, tal y como estaba antes de salir los tronos, pues dices, pues estos son japoneses, ¿no? Parecen japoneses trabajando, ¿no? Es decir, ese orden, esa entrega, a mí me gustaría que esa misma entrega la tuviéramos para otras cosas. Por ejemplo, para la conservación de nuestro patrimonio histórico, que creo que es algo que siempre está en nuestra mente, siempre estamos orgullosos de nuestra ciudad donde vivimos, decimos que Úbeda es muy bonita, que vienen muchos turistas, que es un recurso económico de garantía, pero nos falta ese sentimiento, que posiblemente la Semana Santa sí lo tiene porque lo han mamado de generaciones, ¿no? De padres, desde chiquitito, ¿no? Pues te viste de una cofradía y algo que es admirable. Es admirable, pero lo mismo que te digo que es admirable, me da cierta pena que ese mismo esfuerzo no se canalice para otras cosas, como por ejemplo la defensa de nuestro patrimonio. Hace un rato comentábamos el tema del San Juanito, ¿no? ¿Llegará el San Juanito? ¿No llegará? Yo, como te he dicho antes, creo que el que llegue el San Juanito puede ser el mejor plan de empleo para Úbeda en décadas. Y sin embargo, no veo que haya una, ni por las redes sociales, ni que haya, digamos, una mayoría de ubetenses, de gente que esté deseando que llegue. No ve esa pasión, no ve esa entrega. Es decir, si aquí no llega el San Juanito, ¿la gente saldría a la calle para reivindicar el San Juanito? Hombre, por falta de agua no salió de manera mayoritaria. Entonces, por eso digo que esa misma entrega y ese esfuerzo que se hace en nuestra Semana Santa, pues que se hiciera también en otras cosas, ¿no? ¿Y el carnaval sea reflejo de tu propia idiosincrasia, de tu propia personalidad? Quiero decir, el carnaval de Úbeda, esa forma de referir sin despellejar, ¿se identifica contigo? Sí, sí se identifica conmigo. Lo que pasa es que yo en el carnaval, yo ya he pasado por todos los, digamos, todas las fases del carnaval, ¿no? Yo he estado en chirigota, yo he estado en carnaval de calle cuando era niño, cuando se vuelve a poner el carnaval en el año 84, bueno, pues yo salgo en ese carnaval de niño, ¿no? En carnaval de calle, después vuelvo a las chirigotas, después de las chirigotas paso a los cuartetos y luego he sido presentador en el teatro, he sido pregonero, es decir, yo ya lo he sido todo en el carnaval, ¿no? Y bueno, yo reconozco que son fases de la vida. Yo ahora mismo pues tengo familia, tengo niños, y aunque salgo todos los años en carnaval, pero digamos que voy limitando, ¿no? Voy limitando a un fin de semana, a un día, a una noche, y evidentemente el carnaval es algo pues que me gusta, ¿no? No es una cosa que sea genuinamente ubetense, ¿no?
no es una cosa que sea de una tradición de siglo, como la Semana Santa, ni mucho menos, aunque tiene tradición, hubo una tradición que se cortó durante el franquismo y que hubo en la Segunda República, incluso antes, pero que no es una tradición arraigada, ¿no? De hecho, nuestro carnaval, bueno, pues, tiene muchas connotaciones de otros carnavales, ¿no? Pero también le pasa a la Semana Santa, también tiene otras connotaciones, tiene también otra semejanza con otra Semana Santa, ¿no? Es decir, lo que es verdaderamente singular en Úbeda, y vuelvo a insistir en ello, es el tema de nuestra ciudad, nuestro patrimonio histórico, ¿no? Que eso sí que es singular, eso sí que es único. ¿Y el patrimonio culinario también es singular? Bueno, yo he colaborado y he trabajado también en temas de historia y de gastronomía. Y nuestro patrimonio culinario es singular en un sentido, es decir, no tenemos la mejor cocina del mundo, ni mucho menos. No tenemos la cocina más, bueno, los sabores más distinguidos, ni tenemos los mejores restaurantes, aunque hay que decir que hay gente que está trabajando con mucho empeño, con mucho acierto y con cierto y con gran éxito también en el tema de la restauración en Úbeda. Pero Úbeda tiene una cosa que tiene mucha diferencia con otras zonas, ¿no? Sí. En Úbeda no tenemos muy pocas materias primas, y las pocas materias primas que tenemos son nuestro aceite de oliva, que sin duda es nuestra joya, y luego, bueno, pues algunos productos de la huerta, algunos productos del campo, el trigo, el pan. En definitiva, nuestra gastronomía es la herencia de una gastronomía de pobres, una gastronomía humilde, una gastronomía que se hacía en las casas en siglos, durante siglos, en donde había muy poca materia prima, pero donde había una gran imaginación. Es decir, la falta de materia prima la suplimos con imaginación. Y digamos que esa es nuestra virtud en nuestra gastronomía, la imaginación, que con productos muy sencillos, con productos muy básicos, somos capaces de crear grandes platos. Y yo creo que eso es una virtud que evidentemente no tienen otros, que tienen pues el mar, la carne, la caza, el bosque, en fin, todas esas cosas que pueden haber en otros sitios de España. Y yo creo que eso es digno de destacar. ¿El plato cumbre los andrajos? Hombre, yo creo que sí. Y el ochillo. Ha pasado por la docencia, por la política y sobre todo por su militancia civil permanente. Juan José Gordillo, buenas noches. Buenas noches. Hemos estado paseando en este A Cuerpo de Rey por la calle Valencia. Uh-huh. Hemos pasado por tu casa, ¿eh? Y hemos visto hasta qué punto una zona tan cercana a ese epicentro real, ¿eh?, con marchamo de patrimonio mundial de la UNESCO, tienes zonas colindantes que son de las que se hablaban por parte de los evaluadores de ICOMOS cuando hicieron el informe, ¿eh?, ese cordón, ¿eh?, que envolvía a la Plaza Vázquez de Molina. Uh-huh. Que deja mucho que desear todavía, ¿eh? Sí, hombre, yo creo que la calle Valencia es una calle, en fin, hablando en términos muy locales, ¿no?, histórica, ¿no? Es decir, la calle de los alfareros, en fin, no por mucho repetirlo no va a dejar de ser cierto, ¿no? Ahí es donde estaba un poco la aristocracia de la clase obrera, ¿no?
Sí, una calle, yo creo que de gente, o sea, trabajadora, humilde, pero digamos que orgullosa de Esa de esa condición. condición, efectivamente, ¿no? Y bueno, y actualmente, bueno, pues ciertamente la legislatura última del Partido Socialista con Marcelino se le dio, digamos, se restauró, tal, con un tipo de restauración, creo yo, ajeno a lo que es decir, aquello no fue restaurado por alguien que conociera cómo se vive en la calle Valencia, sino por alguien que conoce que habla muy, que sabe de regla y en fin, parámetros y de dibujo, ¿no? Y de teoría urbanística, pero que realmente desconocía, si no se entiende, en fin, una serie de cosas que se han hecho en esa calle que a mi juicio no son correctas, ¿no? Esta no es una calle para poner bancos, no es una calle para tener la acera demasiado ancha porque no se pasea, no es una calle para que tenga esas esquinas con ese perfil tan elegante, pero al mismo tiempo tan poco práctico, porque en fin, por ahí pasan todos los tractores que bajan hacia la zona sur y baja de Úbeda y por lo tanto continuamente se deterioran, etcétera. En fin, y es una calle que está, digamos, sometida a dos núcleos de presión importantes. Uno, el Camino Ancho, en donde hay la principal zona residencial de gitanos pobres, todo, hay que decirlo, ¿no? De esta ciudad que, bueno, viven ahí y un poco son los grandes invisibles de nuestra ciudad, ¿no? Es Los increíble grandes que olvidados. los grandes olvidados, sí, están ahí, sin embargo, no conocemos cómo viven realmente, sospechamos, pero no lo conocemos realmente, no sabemos exactamente qué historia tienen montada en torno a su culto y a su fe religiosa, etcétera, etcétera, ¿no? Con esas manifestaciones un poco escandalosas que hacen, sobre todo en verano, ¿no? De manera que nos tenemos que chupar, Extemporáneas. sí, todos los vecinos tenemos que chupar allí las pláticas de su culto, de su curto, como ellos dicen, ¿no? Y por otra parte la Mandrona, que es una zona ciertamente de lumpen proletariado, muy marginado, con objetivo de cantidad de operaciones policiales, ¿no? Y realmente, en fin, una zona también pues muy deprimida y tal. Entonces, digamos que convivimos entre esos dos polos, pero miramos de este a oeste hacia la magnífica Plaza Vázquez de Molina, y eso de alguna manera alivia, es decir, cuando uno sale a pasear por la calle o a andar simplemente a desplazarse desde mi calle, de la calle Valencia, hacia otro sitio, pues es inevitable mirar hacia arriba, ¿no? Y ver ese skyline que se dice ahora, ¿no? Ese dibujo tan bonito que tiene la ciudad desde ahí, ¿no? Una Eso es lo que mirada de alguna manera, excesivamente al suelo, ¿no? claro, eso es lo que de alguna manera nos alivia, ¿no? Pero si miras tanto al Pero vamos, yo horizonte, reivindico esa calle, una calle pacífica, tranquila. es muy pacífica, pero se ve el contraste también generacional y económico. Es decir, las casas que se han restaurado Sí. con gente que todavía reside allí, hay vida, Sí. queden más o menos hijos en casa, y que contrasta con otras donde se ve todavía la publicidad ya, en Sí. color Sí, sepia, porque de gente que ha fallecido y esas casas no han sido ocupadas, ¿no? Y sí. tampoco están reformadas ni Sí, rehabilitadas. porque había una especie de deserción en esa calle, ¿no? Excepto algunos que no hemos introducido allí como en principio vistos como personas que venían de fuera, no se sabe a qué, ¿no? Yo diría que en mi caso fue casi un acto de militancia y de compromiso con la ciudad. En fin, está feo decirlo y suena a lo mejor muy. Pero Sí. ciertamente fue así. Yo entonces era concejal de Izquierda Unida. Trabajaba y me creía mi trabajo en la Comisión de Obras y creía que esa era una zona realmente interesante y digna para vivir, en donde cabía hacer rehabilitaciones dignas e interesantes, ¿no? Y yo me fui allí porque el plan especial de protección del casco viejo me lo creía a pies puntillas, seguramente más que muchos socialistas, ¿no? Que eran los que gobernaban la ciudad. Y en ese sentido fue casi un acto de militancia, ¿no? En fin, alguien podrá decir, no, te fuiste allí porque allí las casas eran más baratas, ¿no? Bueno, Eran muy grandes. las casas eran baratas también en otros sitios, ¿no? Pero digo que había una gran deserción, ¿no? Es decir, los hijos que se han criado ahí han querido emigrar al norte, ¿no? Sí, porque los Y irse recuerdos de hacia los infancia pisos. también eran de precariedad, Sí. de Sí, pasar pero yo fatigas. hablo con mucha gente, ¿no? que ha vivido ahí. Es decir, se han criado muchas familias en esa calle, ¿no? Y todo el mundo tiene unos recuerdos fascinantes y estupendos, ¿no? De lo bien que se pasaba en la calle Valencia, de los personajes que había, de los furtivos, de los trabajadores, de la cooperación, de la complicidad que había entre tantos, ¿no? De cómo eran una gran familia, una familia. Pero sin embargo, huyeron de ahí, se fueron a pisitos con ventanas de aluminio y con calefacción central, ¿no? Y no quisieron
quedarse en ese sitio, que me parece que es un sitio estupendo. Sí, pero después de invertir un dinero, ¿no? Como hiciste tú, ¿no? De invertir sí, claro, gran parte claro, de tus claro. ahorros. No, ciertamente, ahorros esas casas son, la mayoría de esas casas son casas que se han hecho como lo hacen las casas de los pobres, ¿no? Es decir, en etapas, ¿no? Y adecuando en función de nuevas necesidades, pues en fin, son casas que están hechas a retales, ¿no? Y que entonces, ciertamente, no tienen la comodidad de un piso planito, ¿no? Con habitaciones ordenadas, ¿no? Pero bueno, igual que se hicieron esos retales se deshacen y se adecúan a otra, o se adaptan a otras necesidades y otras condiciones y recursos que tenemos, ¿no? De alguna manera, dices que siendo concejal era un poco tu vocación el mostrar también con el ejemplo que no solo era un discurso, sí. El discurso de estar, de vivir, de insistir en la recuperación y la rehabilitación de esas zonas de la Úbeda histórica menos conocidas. Y oye, y ha venido fenomenal, ¿no? Al ser tú un poco el adalid de ese grupo, de ese colectivo de Sabina por aquí, el hecho de entroncar toda la actividad con la labor de rehabilitación que se estaba haciendo de San Lorenzo, que era otro icono de ese barrio alfarero, sí. De ese barrio de hortelanos, de esa sí. zona menos conocida del centro histórico, que no era el Parador, ni era la Plaza Vázquez de Molina, ¿no? Sí, yo creo que, en fin, echándole un poco de imaginación al tema, podría hablarse de un cierto hermanamiento, ¿no?, que existió a lo largo de la historia entre, digamos, los barrios de la periferia, ¿no? San Lorenzo lo era y la calle Valencia también, ¿no? Pero bueno, lo de San Lorenzo se debe a una serie de casualidades muy curiosas, ¿no? Como es, primero, que surge esta idea de hacer algo que tenga que ver con Joaquín Sabina. No, te surge a ti. Soy la tercera persona, es decir, la idea surge exactamente de Cecilio Aguilera y de Agustín Cabrera, de King Culebra, de mi amigo Agustín, que es, en fin, alma tremenda, ¿no? Es decir, no podríamos hacer. Surge de ellos y ellos recurren a mí porque... Pero tú lo habías dicho ya de mí muchas veces. Sí, 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 ciertamente lo había, pero no me había puesto, digamos, a operar ya sobre el terreno, ¿no? Y digamos que con la visita que hacen Cecilio y Agustín a mi casa nos ponemos a trabajar y yo, digamos que sí, aporto un poco ahí un poco la experiencia que yo he tenido como... persona que ha tenido que gestionar y coordinar determinadas historias de ámbito cultural o profesional por mi trabajo en el centro de profesores, por mi experiencia también en Anaitín o incluso en Plaza Vieja, ¿no? Es decir, uno ya ha pasado por un suficiente número, digamos, de historia y de asociaciones, etcétera, etcétera, como para ir acumulando una experiencia acerca de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, ¿no? Y en definitiva, yo lo que le dije a estos amigos: esto no se puede hacer así, pero se puede hacer de otra manera, ¿no? Y ellos entendieron que efectivamente se podía hacer de otra manera. O sea, que mi aportación ahí fue un poco la de asesor, en principio, ¿no? Y a partir de ahí, pues, acercarme y meterme de lleno en esta historia, ¿no? Y crear poco a poco, a través de pequeña influencia y del vis-a-vis, un colectivo en el que estamos alrededor de 35 personas, con mayor nivel de implicación, lógicamente, una y otra, pero que somos capaces de seguir siendo colectivo. Es decir, no ser ni siquiera una asociación, ¿eh? Esto lo dejo bien claro, no somos una asociación, yo no soy presidente de ninguna asociación, como alguna vez este medio ha dicho, ¿no? Sino que soy un miembro más, ciertamente con responsabilidad y con tareas que he asumido libremente, distintas a las que tienen otros, pero que hay otras tareas que realizan esos otros, ¿no? Es que la estructura tenía que ser un tanto ácrata, ¿no? En principio, ¿no? Bueno, si por la propia condición, ¿no? ¿No? Puede ser. Yo creo que es que, en fin, mi experiencia justamente en las asociaciones en ese sentido no es muy positiva. A mí no me gusta el tema este de rendir cuenta de esa manera, de reunirse siempre bajo tal, sino de decir, nos reunimos los primeros viernes o los últimos sábados de cada mes, que está muy bien, es una manera de organizarse, pero, en fin, nosotros, por el cometido que tenemos, implica el moverse en cualquier momento, y a cualquier hora y en cualquier situación. ¿Se siente muy responsabilizado Juanjo Gordillo cuando alguna gente más joven, cuando hablamos de este movimiento en torno a la figura de
Joaquín Sabina en su pueblo, Sabina por aquí, cuando lo consideran algunos pues una especie como embajador de Sabina en Úbeda, para Úbeda, o la persona que mejor conoce y la que le puede decir a estos dos pioneros que quisieron poner en marcha la iniciativa, no, por aquí no, por aquí sí, sí. Porque conoces mejor que nadie al personaje. Bueno, yo conozco a Joaquín y eso es, en fin, eso es así, es decir, no, somos amigos, somos, lo reconoce él mismo, ¿no? Somos primos y somos amigos de hace de toda la vida, fundamental, bueno, desde una situación muy muy concreta que él ya ha narrado en alguna ocasión, ¿no? Entonces, ciertamente sí que conozco un poco, aunque Joaquín es una persona difícil de conocer, ¿no? Porque digamos que es una persona un tanto compleja, ¿no? De una creatividad tremenda y de una manera de ser muy especial, ¿no? Y muy particular, ¿no? Pero bueno, sí puedo, en ese sentido sí que puedo presumir, ¿no? Sin con esto querer hacer nada, ¿no? De mi altura, ¿no? Sino sí que puedo presumir de conocerlo, de tener confianza con él, de poder acercarme y pedirle favores y de en fin, tener su complicidad en muchos casos y en muchas situaciones de mi vida y de la vida de ambos, ¿no? O sea, en ese sentido sí que puedo presumir sin haber hecho para ello ningún mérito especial, sino simplemente estar a su lado en un momento determinado y no separarme de ese lado a lo largo de todos estos años, ¿no? En los momentos fáciles, cómodos y también los difíciles, ¿no? Sí. Cuando era todavía un personaje denostado y el uetensismo más rancio, recordaba incluso algún cambio de letra, ¿no? Sí, bueno, con elección final, cantidad de cosas que se han dicho, en fin, en este pueblo, en fin, que no son en absoluto cierto. A mí, yo recuerdo que el año pasado, cuando empezamos con una visita guiada que me parece muy interesante, ¿no? Sobre los rastros, la huella de Joaquín Sabina en Úbeda, nada más salir de su casa en el Paseo Mercado, una persona me dice: pero Joaquín Sabina dijo en no sé qué programa que era de Granada. Y entonces dije, bueno, pues mal empezamos, ¿no? Sí, ¿no? Joaquín Sabina jamás ha dicho ha dicho de dónde es, ¿no? Sin que eso tenga más mérito o menos mérito. Pero en fin, eso forma parte de ese uvetensismo rancio, ¿no? Que ciertamente todavía existe en nuestra ciudad, igual que existirá un barcelonismo rancio o un sevillanismo rancio, ¿no? Es decir, aquella gente que considera que el mundo empieza y termina en la ciudad donde uno ha nacido, ¿no? En su propio ombligo. Claro, eso es, por otra parte, yo digo muchas veces, digo, esa es la posición que se puede homologar mejor con ERC o con Bildu, ¿no? Es decir, si todos estos uvetensistas rancios, en lugar de nacer aquí, hubieran nacido en Hernani, seguro que formaban parte de Bildu, ¿no? Porque decir, no ven nada más que por ahí. No hemos llegado todavía a contar nuestro apellido, ¿no? Como cuentan ellos, los famosos 8 apellidos vascos, porque a lo mejor todavía no tenemos suficientes datos como para investigar ese asunto, pero si no, no me extrañaría que aquí algún uvetense empezara a hablar de los 8 apellidos uvedíes. Oye, y muy satisfecho, supongo, porque finalmente la iniciativa haya tomado cuerpo en algo como unas jornadas, como un certamen, y no en algo tan fosilizado como un museo, ¿no? Porque hay gente que tiende a pensar tanto en la figura de Antonio Muñoz Molina como en la de Joaquín Sabina. Ahora, por ejemplo, se está hablando mucho en Úbeda de la recuperación del San Juanito, que esto hubiera sido una especie de Joaquinito, ¿no? En el Paseo Mercado, en su casita, con sus chisteras y con... Hombre, yo creo que tenemos que hacernos responsables, digamos, aquellas personas que de alguna manera conocemos o admiramos la obra de Sabina o la obra de Muñoz Molina, fundamentalmente de trabajar y de desarrollar y fortalecer lo que es su legado intelectual, ¿no? Humanista, etcétera, ¿no? Allí, por ejemplo, me sorprende que en esta ciudad todavía no se haya creado una especie de cátedra Antonio Muñoz Molina, que en convenio, por ejemplo, con la Universidad de Baeza, ¿no? Pues se celebrasen unos cursos aquí sobre literatura, ¿no? O sobre novela o sobre periodismo, ¿no? Al amparo de Antonio Muñoz Molina en el verano, ¿no? Es decir, me sorprende, por ejemplo, que todavía no se haya creado una cosa de ese estilo, ¿no? Y efectivamente lo que tú dices, y nosotros en lo que se refiere al trabajo que estamos haciendo con Joaquín Sabina, nos estamos centrando en su obra y en todos los aledaños que hay alrededor de su obra, ¿no?
de todas las influencias que le llegan y de todas las influencias que emanan también de él, ¿no? Y en ese sentido, cada vez creo yo que nos vamos a acercar más, y en estas terceras jornadas, digamos que las líneas de trabajo van por ahí, vamos a ir tratando de incorporar más escenas o más manifestaciones artísticas, por supuesto partiendo siempre de la música y de la poesía, pero llegando a otras manifestaciones como pueden ser la pintura, ¿no? Pero el objetivo está también en contar con un espacio expositivo. Tú me hablabas hace unos años de un guardamuebles donde Joaquín había almacenado una serie de obras, por ejemplo, de dibujos como estos que en el inminente mes de febrero van a salir bajo el título de Gargatos. Eso es. Pero que podrían tener su destino final en Úbeda, incluso que tú habías conversado con él y a él no le parecía mal que eso estuviese. Yo creo que es un plan de trabajo al que afortunadamente también se está incorporando este ayuntamiento. Tony, nuestra alcaldesa, se reunió con Joaquín en este mismo sitio, ¿no? Y estuvieron hablando. Porque hay que recordar que cuando Joaquín viene a Úbeda, normalmente se aloja en el parador y en concreto en esta suite ducal. En esta suite ducal, sí. Entonces, digamos que Tony estuvo hablando con él y Tony tiene, yo creo que este interés también lo tiene la Fundación. Y también lo tenemos el colectivo, es decir, en ese sentido hemos dado paso ya, ¿no? Hemos estado en el espacio. Tres buenas patas para un banco, ¿no? Sí. Que siempre ha faltado alguna. Y conocemos modelos, ¿no? Siempre ha faltado, efectivamente, ¿no? Conocemos modelos. Estuvimos en el espacio Jorge Brassens, en SET, ¿no? Visitando y viendo cómo ese pueblecito, digamos, a partir de la figura de Jorge Brassens, nacido allí, enterrado allí, pues es capaz de organizar cantidad de acontecimientos musicales, poéticos, fotográficos, culturales a lo largo del año, ¿no? Hemos estado también en el Museo de Rafael, aquí en Linares, o en la Fundación Andrés Segovia, que es un sitio extraordinario y que yo no conocía y que me parece que es un sitio maravilloso, tanto lo que es el habitáculo como la cantidad de material que tiene. Está allí todo Andrés Segovia, ¿no? Bueno, pues esos son modelos que nos podrían un poco, creo yo, orientar a las instituciones públicas y privadas acerca de cómo tomar la obra de Joaquín Sabina y saber gestionarla, organizarla y exponerla, ¿no? Y sería, lógicamente, con ello se obtendrían logros fundamentalmente culturales, pero muy importante también logros económicos, ¿no? Seguro, porque la figura de Joaquín Sabina, una figura como lo puede ser la de Antonio Muñoz Molina o la de tanta gente, decir, que es capaz de atraer cantidades no solamente de personas y de visitantes, sino de imitadores o de creadores que a su amparo, ¿no?, bajo su amparo, quieren empezar a expresar su propia creación y su propia obra, ¿no? El San Juanito y el Joaquinito. Y en el futuro, en la próxima edición, novedades, me has dicho, ¿no? Sí, porque digamos que ahora mismo nos estamos moviendo en un avance de programación, pero digamos que hay cosas que ya se van consolidando y llegamos ya a ocupar la primera quincena con dos eventos que van a ser, que van a durar toda la quincena, ¿no? Tengo por aquí el avance que estamos presentando, ¿no? Y vamos a ir trabajando con el Dímelo en la calle, que es esta exposición de poesía, ¿no?, colgada de los balcones, que en fin, no es tampoco una idea original, lo hacen en Cosmopoética en Córdoba, pero nosotros le hemos sabido dar aquí un toque muy uvetense, en el sentido de que lo hemos adecuado a nuestros maravillosos balcones de nuestras calles tan estupendas del casco viejo, ¿no? Y este año pues colgaremos poesía de Joaquín, pero también seguramente de Felipe Benítez Reyes y Luis García Montero, que serán los poetas que participen en la tertulia poética de este año, ¿no? Sus dos colegas de Retiro Roteño, ¿no? Eso es, dos grandes amigos suyos. Y yo creo que poco a poco, en próximas ediciones, iremos acercando a esas tertulia poética a otros poetas que a lo mejor tienen menos nombre, pero que son grandes poetas. Estoy pensando, por ejemplo, en Mónica Doña, ¿no? Es decir, podría ser seguramente nuestra candidata para el 17, ¿no? Y, en fin, que ella buscara a su compañera o compañero de tertulia, a lo mejor algún poeta de Granada, pero puede ser, en fin. Digamos que, entonces, estas balconeras ocupan toda esa primera quincena.
y también una exposición que vamos a montar de Gustavo Otero, que es el caricaturista que hace todos los dibujos de Joaquín en la revista Interview, que se publican con el libro ese de Esta boca es mía, ¿no? También es el caricaturista de los trabajos que hace Juan José Millás, un tipo estupendo, ¿no? que está dispuesto a traer aquí sus cuadritos y exponerlos, todavía no sabemos exactamente dónde. Tenemos idea, pero en fin, todavía digamos que no la podemos hacer público porque no está completamente terminado, pero sería en un sitio no pensado justamente como sitio para exponer, y en ese sentido yo creo que daríamos un poco la sorpresa, ¿no? Vamos a seguir teniendo nuestra noche de música francesa, se desplazará seguramente Fabreau, que es el intérprete actual más importante de Georges Brassens. Vamos a tener también cine, un ciclo de cine a cargo de Ramón Gieling, que hizo aquella maravillosa película de 19 días y 500 noches, pero que después tuvo mala suerte a la hora de su comercialización. Y también un taller de cine que dará Ramón Gieling y su hijo, los dos son directores, ellos son holandeses, pero tienen una casa en Frigiliana, pasan los veranos por aquí y son muy sabineros y sobre todo unos directores de cine, Ramón, extraordinarios, ¿no? Desde aquí puedo recomendar un par de películas suyas, como una, en un momento dado, con una película sobre Johan Cruyff, como no podría ser, ¿no? Y una película extraordinaria que tiene, que se llama La Tramontana, que presentó en San Sebastián, en fin, una buena película, ¿no? Entonces Ramón Gieling, vamos a hacer un ciclo de cine sobre él, y él también va a llevar un taller de cine al que se podrán adscribir, pues, pensábamos, por ejemplo, alumnos de la Escuela de Arte y Oficio o aficionados al cine, en fin, con una matrícula simbólica, ¿no? O sea que, entonces abordamos también ese asunto del cine, ¿no? Mm. Y más cosas, ¿no? Queremos incorporar el rap. Seguramente si esto se lo decimos a Joaquín nos dirá, no, de rap nada, ¿no? Porque nada. Tenía aquel verso que decía, no soporto el rap, ¿no? Que tan mal le sentó a Choji, me parece, ¿no? Pero creemos que con el rap conseguimos dos cosas. Una, poner, como se dice ahora, poner en valor la palabra, el verso, aunque muchas veces sean ripios. Y segundo, incorporar a un segmento de población muy importante, de los 15, 16, 17, 18 años, de nuestros jóvenes, que creo yo que carecen de ofertas culturales. Son esos poetas urbanos, ¿no? Eso es. Son nuevos poetas urbanos, los quiera reconocer. Entonces, en fin, intentaremos, estamos haciendo gestiones para ver si viene, pues, o Tote King, o el Lírico, en fin, alguno de estos raperos estupendos, ¿no? Lo que ocurre es que, como nuestro objetivo siempre es gastar muy poco para obtener un gran beneficio, pues tenemos que ir siempre un poco mendigando, ¿no? Es decir, aunque tenemos ya mayores recursos, porque ciertamente tanto el Ayuntamiento como Diputación han visto que esto es una cosa realmente seria. O sea, no sois asociación, pero parece que vais presentando cartas, bueno, ¿no? Es que en principio yo cuando, para sí, poder ser una cofradía, ¿no? ¿No? Hombre, no digo, hombre, no, nosotros vamos a cara descubierta, o sea que no utilizamos capirotes ni mucho menos, no, pero hombre, no olvidemos que cuando yo digo nosotros, no debemos entender el colectivo, hay que entender de verdad colectivo y fundación, es decir, que somos no un matrimonio de conveniencia, sino una pareja de hecho y más que de hecho, es decir, porque digamos que hemos ligado nuestro destino, ¿no? Por decirlo así, de esa manera un poco, con mucha un poco armonía, cachonda. Se os ve con armonía. Sí, 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 porque digamos que nosotros, el colectivo, aporta un poco, digamos, de locura o de ideas, pero luego después está la fundación y fundamentalmente, en fin, su gestor principal, que es Manolo Berlanga, el que, en fin, tiene los pies en el suelo y dice, ojo, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, digamos que somos dos caras de una misma moneda. Hablemos de parecidos razonables. Joaquín Sabina, cuando viene a Úbeda, se transforma, se dulcifica, pierde una parte de ese perfil, ¿no? Un tanto diabólico, ¿no? Que acompaña siempre al personaje, que dice las cosas como las piensa, las dice en la cara, pero viene a su pueblo y dice, no quiero meter la pata, he hablado con mi primo Juanjo varias veces y no quiero yo entrar a da esa impresión, ¿no? Joaquín, yo creo que es una persona que nunca en su vida ha tenido cortapisas para decir absolutamente nada. Siempre ha hecho gala de una libertad y de una frescura extraordinaria para decir aquello que le apetecía decir, incomodara a quien incomodara y gustara a quien gustara, ¿no?
Pero yo te podría decir que Joaquín Sabina hace unos años, cuando venía aquí a Úbeda, el día de antes sufría de un ataque de diverticulitis, ¿no? Y lo pasaba fatal, ¿no? Porque es cierto, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El miedo escénico, ¿no? Mm. Y porque, bueno, él. Pero yo creo que esta última visita que hizo fue una visita extraordinaria, porque él se dio cuenta de que su relación con Úbeda era una relación mucho más abierta y mucho más rica de la que él creía, ¿no? Es decir, que no, que han sido la siguiente generación a la de él y la otra generación, dos generaciones más tarde, las que lo han recibido con los brazos abiertos, ¿no? En ese sentido, Joaquín ya ha disfrutado esta ciudad de otra manera, ¿no? Y el otro parecido razonable, el tuyo, que has admirado siempre a tu primo, desde que tú eras un niño y él tuvo que irse a Londres y, en fin, ese intercambio de cassette y demás, pero que te has quedado en eso. O sea, es la admiración o el parecido razonable, y otra cosa la imitación. O sea, tú, por ejemplo, no has practicado tampoco ese noble oficio nocturno de ir de burdel en burdel como Joaquín, ¿no? No has sido tan putero como él, ¿no? Yo, hombre, esto se está viendo aquí en el pueblo, ¿no? No puedes reconocerlo en público, ¿no? No queda eso. Digamos que yo lo que he sido es lo que he sido en mi vida, ¿no? Pues una persona que, en fin, ciertamente. Hombre, que tampoco comprometido del trasnoche fuera de comprometido casa. Comprometido en esa ciudad, sí. No, pero ciertamente sí que he participado con Joaquín en los madriles y en algún sitio de la vida nocturna. Joaquín, claro, es tu pretexto para parecerte a él. Claro que sí. No, yo no puedo parecerme a él. Es decir, yo soy de otra manera completamente distinta. Es decir, no en ese sentido no me puedo parecer a él en absolutamente ninguno de los papeles o de los perfiles. Sin embargo, que tenga Joaquín. Lo que sí tengo. Hablan de esas afinidades entre ambos, esos parecidos que han servido para que en lo personal tengáis. Sí, esa empatía, ¿no? Bueno, yo creo que sí, es decir, que hemos sido partícipes, ¿no? de mucha historia, de muchas opiniones, de muchas aventuras. Y a mí una cosa que me ha sorprendido mucho de Joaquín ha sido hablarle de algo que pasaba en Úbeda y decir, ya lo sabía, o demostrar que aún no estando aquí ha seguido conociendo parte del paisanaje de ese sector ubetense más recalcitrante, sin necesidad de estar aquí observando. Y sin necesidad de que tú se lo contase. Y sin necesidad de que se lo contara, sí. O sea que, en definitiva, aunque Joaquín esté lejos de Úbeda, nos tiene desde hace tiempo calados. Pues, en fin, yo creo que sí. Es decir, no hace falta que se le den datos de actualización o revisión sobre la trayectoria vital, sí, de este o este otro personaje, sino que ya le hablas de uno de ellos y te dice, ese va por ahí. Sí, ¿no? yo creo que, de una determinada manera, ¿no?, de militar en el ubetensismo de ciertas, en fin, sectores o círculos de esta ciudad, claro que sí, claro que los tiene más que calados. Es decir, él llega un poco a esa parte del alma más oscura o más recalcitrante de ese sector, y claro que sí, claro que en ese sentido no hace falta que le aportemos muchos datos puntuales, porque digamos que la esencia continúa, y él conoce esa esencia. Lo que desconocía era que, además de esa manera, ¿no?, más ultramontana, ¿no?, de referirse a la persona de Joaquín Sabina, en esta ciudad hay una mayoría de la población, de jóvenes que tienen otras edades, que están al margen de qué pasó o qué dejó de pasar, y esas son justamente las personas que de alguna manera lo han encandilado a él cuando vino a Úbeda y le hicieron, como yo he dicho en alguna otra ocasión, que se fuera mucho mejor de cómo vino. Con muchas más ganas de regresar. Con más ganas de regresar, no solamente físicamente, sino sobre todo de regresar intelectualmente, ¿no? Incluso él anunció en aquella rueda de prensa la posibilidad de que introdujera en su próxima obra discográfica, que no sabemos cuándo va a ser, algo que tuviera que ver con su infancia, ¿no? No con esa patria deseada que él ha dicho por activa y por pasiva, que en su caso no lo es, y que hay que entenderlo así, ¿no?, sino, en fin, por recordar, ¿no?, recordar, por, digamos, reanalizar lo que fue su juventud, de la que esa juventud que le hizo huir, seguramente para después quedarse en el mismo sitio, ¿no?, que a tanto no ocurre, ¿no?
Salimos ya de la Plaza Vázquez de Molina, dos entrevistas que han servido para hablar sobre todo de este entorno, con matices y mirando y proyectando nuestra atención a lugares muy lejanos a Úbeda, pero en cualquier caso siempre con ese sabor de universalidad que otorga precisamente un marchamo como el de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, que es lo que no logran ver algunos y algunas en torno a esa capacidad que tiene Úbeda de atraer a gentes llegadas desde cualquier punto del globo terráqueo y de enamorarlas y sentirse identificadas con este espacio y con sus escenarios, sus iconos. Juan José Gordillo y Vicente Ruiz han sido hoy nuestros invitados en A Cuerpo de Rey a través de este maravilloso Kia, de Kia Motors, de García Autos, que nos ha dado la posibilidad de volver a pasear por las calles de Úbeda. Ahora vamos a intentar rematar, como siempre, en programación de la televisión de Úbeda, de 10 Televisión, con un momento siempre estelar en la semana, la tertulia más veterana de la radio, de Radio Úbeda, que hoy va a abordar un tema todavía escabroso, porque no ha sido hecho público de manera oficial. Nos referimos al acuerdo entre los extrabajadores de Endesau y el actual equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Úbeda, para la readmisión de 28 extrabajadores, abandonando la vía judicial, por tanto, renunciando a indemnizaciones y salarios de tramitación por parte de los trabajadores, admitiendo que la subrogación es un hecho, algo que ya tiene un refrendo judicial y fue un hecho a partir de una aprobación plenaria en el pasado mandato. Hoy vamos a hablar de ello con 5 de los habituales contertulios del Pasacalles y con todos ustedes, con todos vosotros que tienen la oportunidad de participar a través de los canales habituales. Ahora, el Pasacalles, A Cuerpo de Rey.